Good night, teacher. Buenas noches, Brian. Buenas noches. Good evening. How are you today? Rudy is my colleague. Hi, good evening. Good evening. Everybody. Where are you now, Rudis? Tengo mala memoria, mala vista, you know, as a teacher. Y está y el fondo es obvio diferente. Un poquito aquí, es que estoy en la sala, pero ya. Ah. Ya me voy a ir ahí. Es que ahí donde recibo la clase, como donde está la computadora y las cosas que las hipotas hacen tareas y cosas ahí que te dan. Ya. Bueno, está ya bien. Subo. Allá no, veo no mejor. Preocupe. Ok. Que la, ahí donde vive en la Unión es caliente, ¿no? Súper caliente. Pero sí, ponemos un poquito el aire. El aire centrado para que baje un poquito la temperatura. Pero ahorita sí estoy acá con un ventiladorcito. Ah, ok. Bueno, vengo llegando medio desconectarme para allá subo. Bueno. Ya nos vemos, bueno. Brian. How are you today? Good. Excellent. Kevin Ariel. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. ¿Por qué se dice así? No, good night. La pregunta del millón. Es regla, realmente unos dicen que se dice de 6 a 8 y otros dicen que se dice good evening cuando va llegando a un lugar. Entonces, no hay así como un consenso único. Pero sí, la mayor de gente la usa cuando va llegando a un lugar, como digo, o entre 6 y 8. Pero, o sea, pero si puedo decir good night, no hay problema tampoco. Ya. Yeah. I mean. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Salvador. Sí, that doesn't matter, Brian. No es así como que. Ya en la actualidad deben de entender que el inglés tiene que volverse un tanto comunicativo, ¿no? Es decir, tienen que darse a entender. Yo estuve con una escritora de unos libros que ella hace para inglés, para los primeros niveles. Y ella decía que por lo menos una de las cosas básicas que uno debe aprender en inglés es vocabulario. Good evening, Claribel. No audio today, Claribel. Oh my God, Claribel. Good evening. Es que good evening. A veces sí me hace. No. Pero sí. Okay. Entonces decía esta escritora del libro, Brian, que... Buenas noches. Good evening, everybody. Que por lo menos usted debe de aprender vocabulario. Ella estudió para actuación también y decía que por lo menos aprendiendo vocabulario, decía ella, no te mueres de hambre. Tal vez no puedes construir la oración, decía. Pero ella hacía algo así, ¿ve? Como que hamburger. Si usted ya sabe decir hamburger. O sea... Vas a un restaurante y ahí dices hamburger, así como que ya se entiende como que quiero comer hamburguesa. Una persona me dijo, no, una persona me dijo, uh-huh. No te preocupes,
muchas veces en pronunciar más el inglés, porque los gringos cuando vienen al país no pronuncian bien el español y nosotros no lo andamos engañando. O sea, no, con tan solo que entender. De esa perspectiva está bien, ¿no? Pero desde... Ah, no, porque... Desde esa perspectiva suena nice. El problema es que llegue usted allá y pida algo que no es, no sé decir. Como no, por ejemplo, que no tuviera pena. No, a veces hasta esto. Mire, por ejemplo, estas palabras son bien diferentes. Vowel en vowel. Good night. Good night. Vowel es vocal. Y vowel son algo así como tripas. Entonces, así como que menuda diferencia, pero, o sea, dice uno, o sea, imagínese que esté ahí, deme esa vocal, I mean, este, como, ¿qué pasó, pues? ¿No? Entonces, por eso de que, si bien es cierto, uno dice, no, mire, de hecho ellos casi no aprenden las residencias nuestras, pero nosotros, we have to try to be clear. Okay, good evening, everybody. Welcome again to the English National Work Program. Okay, English for Work Program, sorry. Today is Friday and the body knows, you know? Today is Friday. Yeah. Friday after the class. I don't know if you have plans. If you have plans, you can go to the disco, I don't know. I mean, you can go wherever you want to go. First, you have to stay in class, okay? After that, we are going to start again with the class. We are going to start again studying the topics that we studied yesterday, okay? As always. And yesterday, we studied the daily routines, okay? The daily routines. Now we are going to have more practice about daily routines. We are going to have another kind of practices, but we're going to have another, we are going to try to do it again in an oral way, okay? Vamos a hacerlo en una forma oral. Y ya más, ¿se recuerdan que ayer para finalizar la clase le decía pregúntele a alguien qué es lo que hace y pregúntele una rutina, okay? Si no sabía qué era, teníamos una pregunta. What do you do? Y luego, pues, ya dije, what do you do in the morning? What do you do at work? What do you do in the afternoon? Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a poner ya más picante a esto para que se vayan recordando, también vayan vocalizando ya algunas reglas que he dicho de los verbos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a empezar a preguntar con la atenuante de hoy. Lo que vamos a hacer es, vamos a decir lo que él hace. Ya no solo lo que yo hago, sino que le voy a preguntar qué él hace y usted me va a decir lo que él hace. Antes de eso, voy a compartir pantalla para hacer la presentación. Compartir. Bien. Vocabulary Practice Daily Routines. Today is English for Work Program, Basic Module 1, Mr. Carlos Alexander Najarro, October 14th, 2022nd. Let me see. Okay. No. Oh, killers. So sorry. Actualization. So sorry. Okay, I told you that we have here a kind of routines, okay? Remember that we start with these routines yesterday. Okay. Pero dejo de compartir. Eso era. Y work, world. Someta. Ah, sí, someta. Aunque esas son más fáciles. Porque... porque tienen un poquito diferente, digamos, un poquito diferente la fonética. Bueno, vamos. Salvador le va a preguntar a Noemí. Ya sea que usted le pregunte, what do you do at work?
¿qué va a ser el punto? Usted le, ella, Noemí le dice, por ejemplo, yo firmo documentos. Ah, entonces usted me va a decir, ella firma documentos, obviamente en inglés. Vamos a hacer una prueba para que tengan una idea. Veamos. Carlos Amaya. Good evening. Welcome, Carlos Amaya. Good evening. Okay. What do you do at work? Tell me just one thing, please. I edit photos. I edit photos. I edit photos. That's what I say. Perfecto. Ahora yo digo, he edits photos. ¿Qué tengo que recordar? No solo mire, se acuerda lo que enseñó, que se les pone ese a los verbos. Claro, pero hoy hay que vocalizarlo. Yo tengo que recordar que si yo digo, I edit photos, he edits photos. ¿Ok? Entonces, ahí hice el ejemplo. Juan con Noemí. Noemí, what do you do at work? I send email. Va, perfecto. Excuse me. Excellent. I send email. I feel como es la palabra. Dijo, I send emails. ¿Cómo lo va a decir usted? She sends emails. Perfecto. Muy bien. Bárbaro. Claps. Ya saben cómo se dan. Dicen silenciosos. Son así de claps. You know? Bar claps. Yeah, that's it. Claps. Noemí to Iris. What does Iris do? What does Iris do? Noemi? Iris, what do you do at work? I drink coffee. Excellent. Bueno, ajá. Dígame lo que ella hace. Drinks. ¿Cómo? Coffee. She drinks coffee. Perfecto. Vamos bien. Iris, tu Rosibel. Olvidé la pregunta completa. What do you do in the morning? What do you do at work? What do you do in the afternoon? Sí. I mean. What do you do in the afternoon, Rosibel? I cleaning. Como digo. In the afternoon. I cleaning in my space work. My space work. My space work. I clean my space work. Perfecto. Iris. She cleans. Exactly. Your space work. No, no limpia el mío, el de ella. She cleans her. Cierto, sí. ¿Verdad? Recuérdese. Ya vimos el his y el her, ¿verdad? Para decir el de él y el de ella. En este caso, porque ella me dice, she cleans your space work. Pero no limpia el mío, limpia el de ella. Entonces, she cleans her space work. Ok, very good. Rosibel, tu Adiel. Adiel is Adiel, what do you do in the morning? I make phone calls to the clients. I make phone calls to the clients. No le entiendo la segunda palabra. I make phone. ¿Cómo? Calls. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir? Hago trabajo, hago llamadas a los clientes. Sí. I make phone calls to the clients. For the clients. For the clients. Perfecto.
Muy bien. Rocibel, ¿qué hace Kevin? En este caso es he. He make clean. I repeat, please. Ajá, Adiel, repítale, por favor. I make phone calls to the clients. Clients. To the clients. Ajá. He makes phone calls. He makes calls. Phone calls. He makes phone calls to the client. Calls on the client. Uh-huh. Ahora recuérdese que es he makes phone calls, llamadas a los clientes. Y puede recordarse, I just found, I think so that is to say, I love you. I just found to say how much I am. Oh my God, no. Continue, Ariel. Aquí. Tu Brenda. Hi, Brenda. Hi, Kevin. What do you do at the work? I answer the cell phone. Uh-huh. He answer and the cell phone. No, he no. Se va a enojar, Brenda. His answer. Tampoco and his. He. Her. Tampoco. She. Exacto, she. Brenda. She. She answers. Think, Brenda. She. Repítale otra vez, dice. Ajá. Okay. I answer the cell phone. Mm-hmm. She answer the cell phone. Solo le faltó la S. She answers. She answers the cell phone. Exacto, muy bien. She answers the cell phone. Brenda, tu Carlos. Carlos Amaya. Yes, Mr. Amaya. We have also. Sí, porque el otro se ha puesto Juan. Okay. Entonces es Carlos Amaya. Yes. Okay. Hi, Carlos. Hi. What do you do at work? I take pictures. Good. Repeat, please. Good. I take pictures. Good. Okay. He takes pictures. Good. Very good. Mr. Amaya Turrudis. Eso, Brian está diciendo así de. Good. Turrudis. Yes. What do you do at work? I phone call claim. I answer. Recuérdese. I make, no sé si las contesta o hace. Pues es I make. I make phone calls. I make phone call clean. To the clients. Uh-huh. Entonces, Carlos. She makes phone calls to clients. Good. Very good. Rudy's to Andrea. Hi, Andrea. You look like tired, Andrea. Ay. Ay, ay, ay. Andrea, what do you do in the morning? Perfecto. In the morning, I check contracts. Good. Mm-hmm. Rudy's? Sí. Sí.
Perdón, repita. I check contracts. Sí, pero no. Porque tiene que decirme de ella. Sí. 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 Checks. Checks. Contract. Porque si usted me dice I check contract, me está diciendo yo lo hago. Y me tiene que decir lo que ella hace. Cuando ella hace, ¿cuál es entonces? Sí. Sí. Exacto. Sí. Ajá, a ver, si yo lo hago es I make contract. Ella está bien como lo dijo, I make contract. Pero ya cuando usted me dice sobre ella, me tiene que decir que ella hace contratos. She makes contracts. She makes contracts. Exacto. Perdió el internet, creo. Porque no creo que. Ok. Lisbeth. Tú. Brian. Hi, Brian. Hi. What do you do in the afternoon? Good. I do the cleaning. I do the cleaning. Uh-huh. He do the cleaning. Ah, perfecto. Pero allí es entonces he doesn't. Casi. He does. Exacto. Perdón, se me olvida la pronunciación. He does the cleaning. He does the cleaning. Exactly. Muy bien. Brian to Amanda. Oh, Amanda, hello. Nice to see you again here. No sé si nos va a entender. Bueno, pero ya estuvimos en esa clase. Estamos preguntándole. Le voy a preguntar a Brian a usted qué hace y luego Brian me dice qué es lo que usted hace. Vamos, Brian. ¿A quién? A Amanda. Hi, Amanda. What do you do at work? Mm-hmm. What? ¿Qué está diciendo? No le oye en el micrófono. No se le oye, Amanda. Hola. Ah, hoy sí. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hace mi trabajo. I wait the client. Repeat. I wait the client. Wait. ¿Qué es wait? Wait. De esperar. Wait, esperar. Mm. I wait for clients. Perfecto. Ella espera a los clientes. Bueno, ajá. Vamos, Brian. She waits for clients. Ella espera a los clientes. She waits for clients. Amanda, to Juan. Juan Salvador, hello. Yes, Mr. Johnny Salvador. Hello, Amanda. What do you do in the night? At night. At night. La expresión para esa es at night. At night. Solo in the morning and the afternoon llevan, pero luego es at night. At night. What do you do at night? I fall asleep. Eso, I fall asleep. Se va a dormir. After classes, good. Good, Mr. Salvador. Mr. Salvador, to Andrea. Andrea, what do you do at work? Hola, otra vez.
Ah, perdón. perdón, Andrea, es cierto. So sorry. So sorry, Salvador. No es para Andrea. Inicié. Era para, se me movió para. Bueno, vámonos con Claribel. Perdón. Claribel, what do you do in the afternoon? I walk at my home. Uh-huh. Walk. Yeah. Sería, she walks. Exactly. She walks at home. At home. Good. She walks at home. Ella camina a casa. Así es, ¿verdad? Ah, vaya, ya ven, ya están aprendiendo. Sí, me tocó caminar. Bueno, ya ven, ya están aprendiendo unos módulos más y le quitan la chamba al profesor. Miren que siempre necesita gente y toda la gente quiere hablar inglés, ¿ok? You have to be part of this. Good. Claribel, tu Giovanni. Giovanni, what do you do in the morning? I take orders. Good. Uh-huh. He takes orders. Good. Giovanni to Karen Lisette. Hi, Karen. What do you do at the door? Hi. What do you do at the door? I do cures. Excellent. I do cures. Uh-huh. Repeat, please. I do cures. I do cures. Okay. Cures. Cures. Exactly. Cures. I do cures. Okay. She do cures. ¿Quién lo hizo? Quiero ver. Amanda fue. Sí, Amanda fue. ¿Qué le falta ahí? She. Do. No. She does. Es. No, doesn't, no. No, does. Does. She does cures. She does cures. Exactly. Okay. She does cures. Okay. What means cures? Hace curaciones. She is a nurse. It's a nurse. Es que puse nurse, el traductor right. Y me sale curas. Exacto, y más algo así como y entonces curaciones. Solo me imaginé curita. Oh my God. En todo caso no son curitas. Curitas se dice A-band. Banditas, A-band. Muy bien. Thank you. Karen to Eduardo Portillo. Hi, Eduardo. Hi. What do you do in the work? I wash cars. I wash cars. Perfecto, huh? He wash. Uh-huh. La última palabra no se la. Cars. Cards. ¿Qué le faltó a eso, niños? La ES. Exacto, Marlene. He washes cards. Washes. He washes cards. Ajá. He washes cards. Good. Exactly. Good. Excellent. Mr. Portillo to Jacqueline Marlene. Hi, Jacqueline Marlene. Hi. What do you do at work? I attend meetings. Bye. Perfecto. I attend meetings. Good. She attends meetings. Una doble E siempre es I, niños. She attends meetings. Ella asiste a reuniones. Muy bien.
Marlene to Alexandra. Hi, Alexandra. What do you do at work? Hi, Marlene. At work, I make the final resolution of the process. Okay. You can do it, Marlene. 1 minute. I wait in the answer. Alexandra makes final resolution of the process. Good. Excellent. And Alexandra, to who was the first? ¿Quién fue el primero? Juan Salvador, you were the first, no? Yes, okay, yes, Alexandra to Juan Salvador. Okay, hi Salvador. Hi. What do you do at work today? I write reports. I write? Reports. Ah, okay. Okay, Salvador writes report. Muy bien, thank you guys. Vamos a la lista y luego explico. Vamos al listado. Oh my God. Friday, and everybody knows Friday 14th. Let me see. Oh my God. I have to close this. Close your eyes. Give me your hands, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Anoa, come on. Amanda, Yesenia. Presente. Good. Andrea, Lisbeth. Present. Good. Eso, strong. Present. Brenda Cecilia. Present. Excellent. Brian Alexander Monterrosa. Present. Good. Carlos Raúl Orellana, no here. Eduardo Antonio Portillo Leiva. Present. Good. Edwin Antonio Lima. No here. Iris Yomara Mejía. Present. Good. Jacqueline Marlene Pérez. Present. Good. Jessica Beatriz, no more. Jorge Luis Gallardo, no more. Juan Carlos Jovel. Here. Juan Carlos Salvador. Present. Karen Lizeth Galdames. Present. Good. Kenny Alexandra Montenegro. Present. Ah, good. Kevin Adiel Someta. Present. Luis Giovanni Villa. Present. Noemí Claribel. Present. Rosibel Hernández. Present. Yancy Odalis. Rudis Grismeri. Present, teacher. Good. Okay, I'm gonna share my routine, or could be my routine, and or could be a teacher's routine. Oh my God, what's happening here? It's here. Okay, so sample schedule for online teacher. Solo para que lo tengamos, déjenme ver. Numbers in English, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 11, 11, and 12, 12. Okay. ¿Cómo se dice una media hora? Se dice and a half. Se dice and a half. Sí, como dice su media naranja, my half orange. Okay. Half, así lo dice, mire, and a half. O sea que como diría, por ejemplo, 3:30.
Three and a half. Tres y la media. ¿Cómo diría nueve y media? Nine and a half. ¿Cómo diría doce y media? Twelve and a half. Y esa es la hora de decir, o esa es la forma de decir las media horas. Entonces, aquí muestro una rutina de un teacher online. Let me see if I can move a little bit this in order that you can see better. Okay. From 6 to 8 a.m., wake up, coffee, breakfast, walk, yoga, energize for the day. From 8 to 9:30, grade, submitted work or planning time. From 9:30 to 10:30, host online office hours. From 10:30 to 11, take a break to walk, stretch, grab coffee, or make personal phone call. Okay. First one, Mr. Amaya, lea de las 12 hasta las 3:15, hasta las 3:15, please. Desde las 12:30. Ah. 12:30. Yeah. Break for lunch. Mm-hmm. Conduct live lessons via Zoom. Mm-hmm. Google Hangouts, etc. Or create pre-recorded videos lessons. Pre-recorded. Okay. Reach out to students who may be falling behind or struggling. Mm-hmm. Take a break to walk, stretch, grab coffee, or make a personal phone call. Good. Miss Montenegro, help me with the last one. Is Miss Montenegro still here? Ah, yeah, thank you. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi. Me dijo last one? From 3:30 to 5:30. Okay. Planning so time. Grace, submit, work. Intentionality, transition to personal time, but hanging out. Ah, tiene encendido el micrófono todavía, Mr. Amaya. Good. Sorry, no worry. Okay. Continue. No problem. Intentionality transition to personal time by hanging out with my with family, taking a walk, watching TV, or any other relaxing activity. Yeah, that's it. This is a routine, or could be a routine for our English online teacher. Okay. And could be, I mean, there are another, I mean, always you are going to find a lot of vocabulary about routines, okay? I don't know. Can you give me another stuff? Trate de pensar en otra cosa que hacen dentro de su rutina que no me hayan compartido. Yo sé que me va a decir, mire, ya dije, pero hay un montón de cosas que usted hace que todavía no me ha compartido. ¿Y eso qué va a pasar? Obviamente le va a costar pensar, pero tiene que pensar en una palabra y empiece a compartírmela en el chat, ¿ok? Algo que no me ha dicho de todo lo que hace, de su día. Uh-huh. I'll wait for the chat, ¿ok? Ya les proveí ejemplos de lo que hace un teacher online. Now it's your turn. Ah, cobrar facturas pendientes, Giovanni. Cash, pending invoice, pending invoices, sorry. A usted al que le dice, mire, vengo a cobrar la factura, fíjese que no está el jefe, está en reunión, le dice. No, fíjese que ahorita está ocupado. Todos están ocupados. Todos sí, están. En ese momento todos tienen reunión. No, mentira, Rudy. So sorry. Make. Vamos a ponerle aquí
to account. Hacer pagos a cuenta. Write emails for the clients. Amanda, good. Notify. Ah, muy bien, Alexandra. Notify. Mm-hmm. Good verb. Los demás, vamos escribiendo. Siempre se me quedan algunos, chicos, que no escriben. No quieran que saque el texto. I have a meeting every day in the morning. Muy bien. Noemi. Salvador, algo que no le gusta, usa uniforme, dice. Está bien, Portillo, solo póngale el I. Pero muy bien. I order documents. Andrea Lisbeth. That's not a way to say the things, Andrea. Come on, Andrea. That's not a way. What your boss is going to think about you? Es que son muy necios. Muy sincera, muy escueta. Usted dice, I deal. Yo trato, por ejemplo, es una forma de decirlo. I deal with the clients. Okay, no ¿qué fight. Es idea? ¿Ah? ¿Qué es idea? Ideal es como yo trato. O sea, sí, es que es una manera polite. Cuando dice, yo me peleo con los clientes en inglés, yo me imagino que, you know what it means. Rudis, check. Es para decir revisar, Rudis, check. I check results. Results of my team. Team o teamwork. Muy bien, Iris. I buy materials. Muy bien, vamos. Ya va fluyendo. Carlos, hoy no he visto mucho, Carlos. Está pensando. Uh-huh. Karen, ayer no vi que mucho escribiera. Estoy esperando ahí. Vamos. Ya pensé, Andrea, pero no está el jefe por aquí, no revisa. Ah, orientar. Give indications, Karen. Give indications. Give indications. Indications to patients. Give indications to patients. Price product. Brenda, price es marcar con precio. Sí, Brenda. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces podría ser, ya le voy a decir, Rosibel, explain. Explain es explicar. I check qué. Está bien, Andrea, pero check qué. Es que yo busco en el traductor y en barcos me sale como el. Ah, sí. Aunque a veces quiero ver si es al. Sí. Liens, es posible. Loans es algo así como intereses o embargos, pero podría ser. Ya voy a buscar liens. O reference. Podría ser. Veamos, quiero ver. I work priorities. ¿Cómo es que trabajo en prioridades, Salvador? O trabajar el producto, las prioridades del producto. Ah, va, pero ahí le faltó eso. I work priorities of products. Okay. Jan Ciudalis, I made demand of the executive process. Ufa. Ya escribí, así, ah, ya vi, Karen, ya le corregí también. Ya vamos, sí, check the area of faith. Entonces ya le dije, ¿verdad? I give indications to the patients about the treatments. Treatments son tratamientos. Treatments. Okay. I explain other, Rosibel. Ah, yo les explico a otros el proceso. Podría ser, I explain the process. Veamos, reference. Quiero ver, estaba con, no, English definition. Solo déjenme ver, English, French, Italian, Catalan. Wow, English. French, English, English, English. English, English definition. Let me see, lien. Exacto, lien. The legal right to hold another's property. Sí, es lien, Andrea. The legal right to hold another's property. Exacto. Eso es lien. I'm going to talk about industrial safety. Ah, okay, Salvador. Seguridad industrial. Muy bien, Giovanni, ya le había visto. Generate strategy sales. Strategy, le faltó ahí.
I refer clients. Muy bien, Noemi. Yo refiero clientes. Karen, sterilized instrument. Oh, it's Karen. Very good in English. In the afternoon, I check documents. Muy bien, Odalis. Muy bien. Hey, niños, ya vamos mejorando. Ya pueden decir varias de las cosas que hacen en inglés. Eso es interesante. Ok. Mensaje nuevo. I open saving accounts. Muy bien. Ajá. I do customer service management. Muy bien, Adiel. Perfecto. I take orders from the Hechu. Muy bien, Brenda. You know who is the Hechu, no? I write responses to claim. Ah, perfecto. Yo escribo respuestas a reclamos. Muy bien. Perfecto, niños. Bien, entonces ya ven aquí hay un cúmulo de cosas que no habíamos puesto. Carlos, hoy no me puso mucho, Carlos. ¿Ya vi? Ah, pues, Carlos, come on. Bien. Let me see. Ya tenemos práctica, entonces. Provide examples. Bueno, vamos a trabajar entonces. Déjenme ver qué tengo. Os quiero compartir. Déjenme ver. Ah, muy bien. Ahora sí. Ah, pues sí. Paul. Veamos. Aquí estamos. I am. Ah, va. I do. En el caso, Rudis. I do o I make. I make phone calls to clients. I make phone calls to clients. Bien, comparto entonces, tal vez ustedes conocen a Paul. Voy a compartirles a mi amigo Paul. Ok. Él es Paul. He's a programmer. Ok. And you have here the routine of him. Ok. You have his routine here. Entonces, you see here, what does she do? Oh my God. Okay. So he's a programmer, Paul. Veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, vamos a ir leyendo una por una las rutinas. Gris Mary, la primera cosa que Paul, what does he do? What does? No, eso le estoy preguntando yo y usted me responde la primera. Get up 9:30 or 9:30, como se le llama fácil. 9:30. 9:30. 9:30. Recuérdese, usted póngale he gets up. He gets up. He gets. He gets up. He gets up. Exactly. Andrea. Has breakfast, solo que no sé si ponerle el pronombre antes. Sí. Por favor. He has breakfast. Breakfast, yeah. He has breakfast. Excellent. Wait. Okay, he has breakfast. Juan Salvador. Paul naps a little. Ajá, Paul naps a little, very good. Puede ser he o Paul, very good, Salvador. Iris. He starts working at home 11. 11, good. Carlos Amaya. He has lunch at 3:15. 3:15, good. Mr. Giovanni Villa. He gets dressing. He gets dressed. He gets dressed. O sea, se cambia. Noemi. He works on his computer. Very good, Noemi. Alex. Alexandra, yeah.
He has some snacks. Good. Okay, oh my God. Amanda. He calls his mother. Yeah. Kevin, Adiel ya estuvo. No. No. He orders a pizza. No había estado, ¿verdad? He orders a pizza. Ah, va. Perfecto. Rosibel. She has a dinner. He. Recuerde que es he. Uh-huh. Brian. Has dinner. Sí. Si tuviera el micrófono abierto, sería más fantástico. Chao. He shot white friends. With his friends. Very good. His friend. With his friends. With his friends. Uh-huh. Friend. With his friends. Quiero ver. Me hacen falta varios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, ya. Yeah. Bueno, pero vamos. Entonces, no importa. Me falta Edwin Portillo. No está. Perdón, Eduardo Portillo. So sorry. That's why he doesn't answer me. Two and a half. Also good. Brenda, ¿y por qué tiene dos dispositivos, Brenda? Solo para oírme, para saber por qué me aparece dos veces. Sí. No, es que estaba conectada a la computadora, pero me está fallando, se está trabando. Entonces, por eso me he conectado. No, está bien. Pero, ahí está. Ok. Jacqueline Marlene. What does he do in the afternoon, Jacqueline? Choose one. I cook dinner. Sorry? I cook dinner. In the afternoon, he has... No, I mean, he... Paul, what does Paul do in the afternoon? Elija una de estas. Paul gets dressed. Excellent. Paul gets dressed. Wait. Ah, okay. Karen Lizette Galdames. What does Paul do in the evening? He has a shower. He has a shower. Very good. Yancy. Yancy, what does Paul do in the morning? He has breakfast. He has breakfast. Good. ¿Me falta alguien a quien no le haya preguntado? Yo. Yo, ¿quién es yo? No lo veo aquí. Here. Brenda. Ah, Brenda. Okay, Brenda. So sorry. ¿Cómo está? Vamos, Brenda. What does Paul do in the afternoon? Okay. Se va a enojar él. He. Oh. Es que ya me perdí. Me dijo afternoon. Ajá, in the afternoon. Sería ella. No, él. Estamos hablando de Paul. He has some snacks. Exactly. He has some snacks. Good. Perfecto. Question, what does the meaning of? ¿Todos lo conocen? ¿Ya saben todo? Dressed. Get dressed. Se cambia. Get dressed es cambiarse o vestirse.
What is the meaning naps? Naps. Ah, Alexandra. Naps is when you go to sleep for a short moment, maybe in the afternoon or in the morning. In Spanish is siesta. Okay, thank you. You're welcome. Any other question, boys or girls? No? ¿De ahí todas se la saben? Good. Teacher. Hi. La primera, gets up, se levanta. Se levanta. Exacto. Gets up es get up. Get dressed es vestirse. Perdón, Rudy, es vestirse, Kevin. Vestirse. Get up va separado. Va separado. Get up, wake up. Son las rutinas diarias. Get up, wake up. Pero se levanta, solo así se escribe. Se levanta así se escribe. Sí, porque es él. Él se levanta. Si fuera yo, yo dijera, I get up. Pero como es él, digo, he gets up. Any other question, guys? No. No, teacher. Okay. Dejo. Entonces, tengo por ahí a un par de amigos. Les voy a enviar una página para trabajar. Y así pueden hacer la misma pregunta. What does Paul do? What does she do? Y luego, en la página, al final, tiene acerca de ti. Ojo, también tiene la ocupación, pero solo tiene casi solo de uno, creo, solo que es en el caso de Paul, porque ahí va Paul. Tiene lo que, digamos, él hace en su trabajo. Pero yo quiero que usted, aparte de preguntar, le cree dos o tres cosas a la persona que elija. No los trate de preguntar a todos. Le voy a mandar una hoja, le voy a compartir ahorita, una hoja con 9. Déjeme ver. Una hoja con 9 personas. ¿Ok? Y ahí usted trate de ponerle por lo menos una rutina de trabajo que él o ella haga. Y solo trate de elegir máximo 1 o 2. No los elija todos. Si usted quiere, pero máximo 1 o 2. Déjeme acá. 1 o 2. Compartir pantalla. Ya lo voy a compartir la hoja por WhatsApp. Vea. Aquí está. Está Jamie, Melanie, Victoria, Brian, Ana, Mark, Jessica, Paul, que era amigo, y usted. O sea, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer preguntas sobre la rutina de ellos. Trate de irse más a la parte oral. Pero además, vea, si ella es asistente de ventas, ¿qué puede hacer un asistente de ventas? Póngale, por ejemplo, 2 ocupaciones. Ella vende el producto, ella hace limpieza o qué sé yo. Si me doy a entender, 2 ocupaciones de trabajo y pregúntesela. Hey, mira, what does Victoria do at work? Y ahí usted pone la oración. Obviamente también, what does she do in the morning? What does she do in the evening? Jamie, él es un estudiante, que puede ser un estudiante. Ellos 2 son estudiantes. Brian es un security guard. Ana está retirada. Mark es un estudiante. Jessica es estudiante. Y Paul es un programa. Y aquí es sobre usted. What time do you get up? Do you take a shower? What time do you breakfast? En eso quiero que verse todo el espacio. Si alguna palabra no la sabe ahorita, no se enfoque en ella. Cuando pase yo a la sesión, dígame, teacher, what's the meaning of this word? Y nos vamos. Dejo de compartir. ¿Quedamos claros? Are we clear? Yes, teacher. Okay, solo Alexandra. What about everybody? Yes. Yes, teacher. Pulgar arriba, please. Thumb right. Thumb up, sorry. Thumb up or thumb down if you are not agree. Thumb up. Very good. Thank you. So then we are going to do the groups. Let me see. I'm going to close here. Just wait me because I think so that my WhatsApp is having problems. Because, I don't know. Let me see. I think so that
does it close? Mm-hmm. Let me see, just to share the page. Yeah. Mm-hmm. Let me see. Okay. Yeah, there. Okay, I'm gonna share the page. Let me see. Okay, that's there. Mm-hmm. Okay. Okay, you have there the page, daily routines. As I told you, I'm gonna do the groups. So please, we are 19, not today, but four. It's gonna be four. Okay, four, yeah, because I think so, four. There are. Rudy solo están, hoy solo tiene un dispositivo, ¿verdad? No, tiene dos, Rudy. Ah, después la saco de una, oye. Y a los que no tenga cámara Rudy, lo más probable es que la saque, ¿ok? Es en las salas, you can go to WorldCon. No ha podido entrar, Rudis. Perdón. Ah, ya estuvo. Rudis. A la 1. A la 2. Perfecto. Ok. Teacher. Hi. How is the pronunciation? Of the first child. Let me see. Daily routines. Which one? Jamie. Mm-hmm. So, pero ese que no es un nombre de niña. Hoy hay varios nombres unisex y a veces uno, digamos, pasó, por ejemplo, de ser, por así decirlo, ya en algunos nombres ya se han roto géneros. Ah, ok. Uh-huh. Jamie. No es Jaime, es Jamie. Ajá, bueno, thank you. Ok. También recuérdense, voy a dejar de compartir, que ya dije, una pregunta es, what does he do? Pero otra pregunta sería usar hacer preguntas con respuestas cortas. Does Jamie, por ejemplo, déjeme ver. Does Jamie goes home? No, está más fácil. Does Jamie watch TV? Mira el televisión. Watch CH. Does Jamie watch TV? Mm-hmm. Vamos. Yes, he does o no, he doesn't. Vayan anotando nada más las palabras que no conocen, chicas. Quiero ver si solo chicas hay aquí, pero necesito que vayan hablando. Sí. Vamos, por favor, ya hablando. Vamos vocalizando el idioma. Yancy Odalis, what does Melanie do? Recuérdense elegir solo dos personas para que no estén viendo en otra, ¿verdad? Sino que solo dos. Por ejemplo, Melanie y Jamie o no sé. De preferencia, un chico y una chica para que puedan usar ambas. He and she. Ajá. What does Melanie? Darnos, ¿por qué no aclara? ¿Para qué quieren solicitar al teacher? Come on.
Ya le voy a decir a Zoom que hay una ese confusión. No, yo le decía a él, ¿verdad? Porque yo, como aquí dijo que podíamos agarrar cualquier ejemplo de lo que está aquí en él. Uh-huh. Es la hoja que me mandó. Entonces, yo le decía a Salvador que le íbamos a hacer la pregunta a él porque era el único caballero. Pero yo me enfocaba en la parte de aquí de Salvador. What do you do in the morning? Esa es una forma que van a hacer. Pero otra también es escoger dos de los personajes que están en la página y preguntar también sobre ellos. Ah, ok. ¿Ah? Pero ¿cómo le vamos a llamar el nombre? O sea, por ejemplo... Cualquiera de las dos puede ser. Por ejemplo, vamos a Paul. What does Paul do? O ustedes ya saben que están hablando sobre eso, solo sobre Paul y Victoria. Y digo, what does he do? O what does she do? Entonces, pues sí. Hoy sí. Okay. Podemos seleccionar dos y referirnos a la pregunta, así como dijo el Brian. Ese botón, Brian. Ese botón, Brian. Es que mire, lo hago por todo el grupo, no solo por el primero. Una pregunta, teacher. Dígame. Los compañeros tienen, bueno, los cuatro. Vamos a agarrar dos preguntas de cada uno o solo de uno. No, dos personajes, Brian. Dos personajes. Y de ellos pueden preguntar y también de ustedes. La hoja tiene como nueve espacios. Por ejemplo, póngale que tomen a Vicky y a Brian. Ah, pues solo sobre ellos preguntan y sobre ustedes también. Ah, la misma pregunta. Pero no, cuando dice sobre nosotros, ¿no hacemos las preguntas a nosotros mismos? ¿O yo se las hago, por ejemplo, a Brian? Cualquiera de las dos. Puede preguntarle, por ejemplo, hey, Brian, what does Rosibel do? Por ejemplo, at work. O por ejemplo, what does Rosibel do in the morning? Brian no sabe qué tiene que hacer Brian. Preguntarle a Rosibel. Entonces, esa es la forma para ir vocalizando y verbalizando el lenguaje. Porque si no, se me van a quedar solo a escribir. Y yo ya he dicho en otros cursos que van a andar así. Miren, perdónenme. Van a tener una página escrita y dicen, pero así no me sirve a mí. O sea, yo puedo hablar inglés, sí, viera. O sea, pero así no. Si yo quiero que, I mean, you can speak English. ¿Ok? Ya voy a quitar ese botón de esta sala. Me voy a la otra. Tengo que dar toda la vuelta, niños. Por eso a veces me cuesta venir a cada una. Así es que tengan compasión al presionar ese botón. Si no saben alguna palabra, anótenla en su cuaderno y paso después y se las digo. Thank you. You're welcome. In the morning, aquí hola, ¿qué hago? Sabiduría, Carlos Amaya y Alexandra Montenegro. Oh. Aquí hay sabiduría, es cierto. Aquí hay sabiduría. Come on. Good. Do you have any problem, guys? La dinámica la estamos haciendo incorporando una actividad por mañana, tarde y tarde noche. Sí. Y pueden hablar también de una de ustedes. Ajá, y pueden hablar de ustedes también. Obviamente son de dos personajes. No sé, ¿quiénes han elegido? A Mark y Victoria. A Vicky, Victoria. Ok, Vicky y Mark. Ok, good. Uh-huh. Entonces, ahí está. Y ya entonces se pregunta, what does Victoria do in the morning? O what does she do? ¿Podemos usar el she? Sí, porque ya sé que solo estoy hablando de Victoria o de Mark. Entonces, puedo decir, what does Victoria do? O what does Mark do? Ok. Otra que les dije, y lo he dicho en algunos grupos que pueden usar también es el does she, por ejemplo, que es parte, son preguntas directas. Voy a ver, déjenme ver a Victoria. ¿Cómo sería? Does she get up at 6? At 6 o'clock. Uh-huh. ¿Se levanta ella a las 6? Ok. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, she does. Ah, ok, va. Entonces, todo ese tipo de preguntas para que ya vayan uniendo lo que hemos visto de forma oral. ¿Ok?
Okay, teacher. Pero teacher, I have a question. ¿Tenemos que hacer de los personajes que hemos elegido practicar solo lo que está ahí o hacer las preguntas para practicar lo que está ahí o solo irlo leyendo o cómo? Porque me no, tienen ahorita que hacerlo, o sea, es decir, les hago la carta para que, por ejemplo, si usted, Alexandra, le pregunta a Giovanni como what does Vicky do in the morning, él sepa okay contestarle. Ok, ok. Thanks. Entonces, what do Mark do in the evening? What does? Exactly. I'm here, girls. What does? What does Mark do in the evening? ¿A quién se la está preguntando, Jacqueline? A cualquiera. Ajá, cualquiera conteste, please. What does Mark do in the evening? ¿Qué hace Mark en la noche? She studies. She, he, si es hombre, es he, Karen, muy bien. He studies. Studies. Exactly. ¿Va? Ahí vamos, de esa forma hay que ir. Vamos vocalizando, niñas, no se me queden muy calladas. Sí. ¿Mm? Otra pudo contestar otra cosa, Amanda pudo contestar otra cosa y así, ¿ok? He reads a book. He reads a book. Recuerdes. De hecho, creo que la hoja ya tiene la S. Veamos, Mark. Sí. Ajá, pues ya tiene. En tercera persona se le agrega S, ¿verdad? Exacto. Y tiene que oírse también vocalizada. He reads a book. Ok. Vale, pues hoy pregunte otra y así vamos. Ok. Yancy, what does... Noemí ya respondió, creo que no, yo le tengo que preguntar. ¿Ahora usted pregunta a alguien más? Noemí. No está. Dígame, aquí estoy. ¿Va que usted no contestó? No, no me han preguntado. Ok, le pregunto yo entonces. Permítame que perdí la página. Acá está. Y o sea, entonces podemos preguntar de cualquiera de los que están acá. No específicamente nos vamos a dirigir a Mark y Victoria. ¿Cierto? Al parecer no. Pregunte de cualquiera. Solo mencioné el nombre. Ok. Vale, entonces, Noemí, what does Jessica in the afternoon? What does Jessica do? Do. Vaya, pues okay, niños, aquí estoy, he estado oyendo. What does Jessica do? Jessica has lunch in the university, counting. She finishes her lesson at 4 o'clock. She meets her friends. She arrives home at 6 o'clock. She makes dinner. Sí. Okay. Recuérdense que también dije que escogieran de dos para que les hicieran aunque sea una rutina de trabajo. No se acuerdan, ¿no? ¿Verdad que dije eso? Que le hicieran aunque sea una o dos rutinas de trabajo, no solo la que estaba ahí. Yo dije que Salvador, Brenda pregunta, ¿y podemos hacerla de cualquiera? Sí, le dice Salvador. Al parecer no solo vamos a usar dos. Uy, aquí estaba. O sea, sí, pero porque de no, dos días habíamos que dicho que para hacerles una rutina de trabajo, para que también creen algo ustedes y no se basen solo en la página, ¿ok? A los personajes que están acá en la página. Exacto, a escoger a dos de ellos para a dos de ellos hacerles una rutina de trabajo.
porque la mayoría son cosas de la casa, como que se baña, llega a hacer cena, pasea al perro, o sea, dos rutinas de trabajo. ¿Ah? Teacher. Hi. What the meaning tidies? Tidies the flat. ¿A dónde? Mark. Mark. Mark, Mark, in Mark. The evening. At the evening. Tidies. Tidies the flat. Tidies es... Se me ha olvidado, permítame. Se me... Justo. Quiero ver tidies. Es que tidy también es... tide. Déjenme ver, tide. The current rise and fall of water of the ocean, anything right, and the of drift, a band, a large amount of something, tide over of help to help in getting, overthrow a period of difficulty. This money will tide you over until you get a new job. Oh, entonces tide es, let me see. Es que se repite en la otra donde dice Melanie, también tidy at a room, algo así dice. Uh-huh. Y ahí. Vamos a sacar. Entonces dice tidies the flat. Y Melanie dice tidies her room. Ajá, es que es como arreglar. Va, es que es arreglar. Aquí dice sacar de apuro, ajá, sacar después de tener, no sacar de apuro por ahora. Sí es. Uh-huh. En la marea, frenar al aluvión, mareómetro, molino de marea. Sí, pero es, ajá. Pero tide en este caso, no sé por qué lo ve así. Tide es como arreglar. Corriente, tendencia. Ahora, tide the flat es como arreglar las llantas. Tide is the flat. Porque arreglar el cuarto ya sé yo que es arreglar, tie the room. Entonces, tie the room. Oh my God. No, tie no. Va, entonces es arreglar. Tie the flat es como, ajá, como arreglar las llantas. Pero déjeme, ya lo voy a ver también. Ya se lo voy a buscar bien, así como. Ya en contexto, porque a veces en contexto algunas palabras cambian. Gracias. ¿Eh? ¿Y esto qué significa iron? Iron. Ah, eso es planchar. Eso es planchar. Teacher, entonces lo podemos hacer esa rutina así como al trabajo. Podría ser Brian y Paul. Exacto. Solo que Paul ya las tiene. Tienen que ser... Allá va, Brenda, vaya pues, Brenda. Brenda. Ya dije de alguien que no las tuviera. Vaya pues. Ay, Brenda, ay, Brenda. Entonces, Brian también, porque es guardia de seguridad. Pero no tiene casi rutina de trabajo. Solo tiene su rutina personal. Ok. Sí, Brian es seguridad, pero... si usted ve, no tiene, digamos, mire pues, sí, pues he works to, ajá, él se va a trabajar en carro y en la noche trabaja toda la noche. Pongámosle que le dan turno de día que tuviera que hacer como guardia de seguridad. No, she doesn't. Pero ahí creo que sería does Victoria finish work. Ah, sí, porque ya lleva el auxiliar, ¿verdad? El does. Yes. El yes. Ajá. Ajá. Ok. Entonces sería does Victoria finish work at 8:00? No, she doesn't. Ok. Carlos, to Giovanni. Giovanni. Does Victoria arrive home at 10? No, she doesn't. Okay. Okay, Giovanni to Adrian. Kevin. Okay. Does Victoria finish her work 6:00? No.
Finish work. Finish work. At. At 6 o'clock. Yeah. No, she does. She doesn't. She doesn't. Okay. Entonces hoy, Kevin, okay. Te tiene que preguntar, Alexandra. Okay, okay. Kevin. Does Victoria call her friends? Yes, she does. Yes, she does. Okay. Mark. Giovanni. Does Mark washes his face at 7 o'clock? No, she doesn't. 7 o'clock. He does. Pero que no tiene hora. Él dice que get up. Well, y levanta a las 7:30. Yeah. Ah, bueno, sí, cierto, porque dice que se levanta a las 7:30. No. How do you say? No sé cómo decirle. What's the meaning of? Good. What's the meaning of? What's the meaning of? No, bueno, la palabra need. ¿Cuál? En Hannah, afternoon. Need. Anna, afternoon, evening. Does the laundry or what? Irons the clothes. No, needs, dice. Anna, pero me dijo Anna. Sí, Anna. No, sí, Anna. Anna. En el afternoon. Ah, afternoon. Looks after. That's it. Looks after. No. That's it? ¿Esa es la que me está preguntando? Looks after? En el tercero. En el tercero. Tercero afternoon. Ah, needs. ¿Qué es needs? Tejer. Ah, tejer. Tejer, que se ponen con las agujitas y la lana. That's needs. Tejer. Entonces sería she needs. She needs. She look after. My children. Mm-hmm. Well, siguiente que va a hacer la oración a la onda. Va, Rosibel. Evening. She does the laundry. She irons the clothes. Irons the clothes. Irons. Irons. She irons the clothes. Clothes. She has clothes. Clothes. Así como usted se lee. Clothes. Exacto, clothes. She has dinner. She reads magazines. She has a shower. She goes to sleep at 9:15 p.m. o'clock. Okay. Pues vamos con las de preguntas, preguntarnos a nosotros. Uh-huh. Vaya, voy a empezar yo. En la de, ajá. Ajá, pero como preguntarle, como por ejemplo, Rosibel, Gary, algo así, se me pregunté esa. No. Sería, what does he? No. What does? No, para preguntar. Yes. Para preguntar. Remember, flat.
Remember. I remember, yeah. What get getting up? La pregunta sería... So sorry. ¿Qué grupo me preguntó? Tides the flat. Tide is the flat. Me costó hallar la expresión. Ya tenía rato de no usarla. Es arregla u ordena un poco el piso. Es bien curioso, pero eso es lo que hace. Okay. Tides the flat. Tides the flat es ordenar el piso. Flat son a veces como unos mini departamentos que existen en Estados Unidos. Son flats. I live in a flat. También es llanta, flat es llanta, pero también es una expresión para decir que vivo en un apartamento, en un apartamentito chiquitico, ¿ok? Entonces, tide es ordenar en este caso. Yo estaba viendo ordenar las llantas y me fui, estaba revisando, pero es ordenar el apartamento. He tidies the flat, o sea, ordena el apartamento chiquito, ¿ok? En el, estaba, los que me preguntaron estaban en el caso de Mark, in the evening. De hecho, que creo que es a flat para, si estudia, estudia en la universidad y ordena como el departamento que le dan en la universidad. Eso es tight the flat. Ok, voy a pasar lista, niños. I think so. No. What's up? Confirmándoles, sí, el 3 de noviembre va a terminar el módulo. En este caso, como se corrió un día, la fecha para hacer el examen sería lunes. El lunes a las 11:59 yo necesito de hecho ese examen porque el martes a primera hora yo paso notas y cuando digo a primera hora, pues es a las 4 o 5 de la madrugada estoy pasando notas. Teacher, a esa hora sí, más o menos. Yo sé que ustedes saben qué es eso. Así es que después ahí con un ojo cerrado y otro abierto, tipo 10:30, 11, que esté haciendo el examen, ok. Porque yo a las 4, por lo menos ese día, me tengo que levantar a pasar notas porque inglés corporativo a mí me las exige a las 8 de la mañana. Tienen que estar pasadas esas notas. Así es que obviamente ya a las 8 a veces ya estoy en mi otro trabajo. That's why no puedo estar a veces pasándolo. No le quiero estar escribiendo a las 4 de la mañana, mire, por favor, hágame el examen. Pero si usted quiere, yo con gusto. A las 4 le escribo y ponga bien alto el WhatsApp para que le suene de alarma. Oye. Ok, let's go. Dije, to the... Una pregunta, pero ah, ¿el examen lo podemos hacer a partir de ahora o lo tenemos que hacer el lunes? Va, le voy a decir honestamente. Podría hacerlo, creo que ya va a estar habilitado. De hecho, hay alguien aquí que no voy a decir el nombre, pero que ya hizo todas las tareas. No voy a decir el nombre, ahí dejémoslo. Ya hizo todas las tareas. El detalle es que va a sacar malas notas porque hay cosas que todavía no las va a entender. Por eso a veces se espera la última sesión para que ustedes, conforme a los ejercicios, también puedan ir preguntando algo que no entienden. Okay. Por eso es de que esperamos hasta la última hora. Pero igual no, tal vez no sé cómo hasta el domingo, tal vez podría, si el domingo lo puede hacer y tiene más tiempo, will be good. Ok, Amanda. Entonces, pero el examen está programado para el lunes. Exacto. Así es, Rudy. Amanda y Yesenia. Presente. Good. Andrea Lisbeth. Present. Good. Brenda Cecilia. Present. Okay. Brian Alexander. Present. Carlos Raúl. Eduardo Portillo. Present. Edwin Lima. Iris Xiomara. Present. Jacqueline Marlene. Present.
Good. Jessica Beatriz. Jorge Gallardo. Juan Carlos Amaya. Present. Juan Carlos Salvador. What's up? Excellent. Karen Galdames. Present. Kenny Montenegro. Present. Kevin Adiel. Present. Giovanni Villa. Present. Noemí Claribel. Present. Rosibel Hernández. Present, teacher. Yancy Odalis. Present. Ruiz Grismeri. Present, teacher. Good. We have full house, I mean. Good. Bye. Ya vieron entonces cómo se va preguntando, ya vieron las rutinas, como dije, algunos incluyeron las rutinas de trabajo. Déjenme ver. Ya hubo más participación oral. Veamos. Vamos a ingresar una vez más a la sala, ya solo nos quedan como 13 minutos, ocúpelos bien. Y luego salimos, vemos la parte final del manual y pues, hacemos las preguntas del caso. Déjenme antes de ingresarlos a la sala, veo algo. Ahorita quiero ver. Bien. Uh-huh. Hoy le corresponde Eduardo Portillo. Usted es el ganador del loto de hoy. Es un premio de ¿cuántos? 600. Sí, 600. No. Bueno, yo pensé que iba a decir Andrea, teacher. No, Andrea cambió cuando le toca, creo, a Giovanni, porque ese día se estaba durmiendo, Andrea. Sí, ¿verdad? Y yo pensé, así sentí también que otro viernes me iba a tocar, dije yo. No sé, si es posible. Ah, si es que hoy es viernes, más es que usted a los viernes le huye. Ok, ahí está la sala, niños, a practicar un momento. After we go out and after we solve some exercises. Seguimos hablando de los de las daily routines de estas personas, ¿verdad? Yes. Okay. O de ustedes también. Uh-huh. Yancy. Entonces, las solo quedarían entonces lo que hacen la tarde, entonces. Exacto. Y en la noche le podemos poner que se va a dormir, ¿no? A la hora que llega a la casa y se duerma. O toma la cena. No sé. Lo importante ahorita sería qué es lo que él hace dentro del trabajo. Dentro del trabajo. Por ejemplo, estaba una opción sería como he controls the place, como que él vigila el lugar, controla el lugar, algo así. O visita, porque los de seguridad visitan. That's true. Sí, controla el lugar. Algunos cierran las puertas, por ejemplo. Abren las puertas. Algunos activan las alarmas también, por ejemplo. Depende, como dice Rudy, también algunos son como supervisores y van a los lugares, por ejemplo, visitan los lugares para ver cuando suenan las alarmas. Algunos también tienen que llamar a la policía por alguna cosa. Ajá. He goes to his work. Muy bien. Ajá.
él se va a su trabajo, Juan Salvador, sí, pero eso, digamos, ya está ahí. Que hace él dos cositas que haga en su trabajo. Ajá. Entonces sería una de esas de las que ya mencionó. ¿Qué fin de alarma puede ser? Uh-huh. Cierra las puertas, activa la alarma. Checar las cámaras. Ajá, checar las cámaras. Ajá, exacto. Teacher. Hi. How do you say hacer una ronda o cómo se dice? Tiene toda la razón, pero es algo así como, ajá, tiene razón. Uh-huh. Ya me iba para otra sala. Bueno, los que están conmigo, ellos lo que hacen es en la mañana, dan la cobertura de la apertura. ¿Verdad? Ellos llegan, ven el lugar que esté tranquilo para abrir. Luego ellos están en la puerta. También indican a veces a las personas dónde tienen que ir, tan como las indicaciones. Asesoran a los clientes. Look at the camera. Sí, entonces aquí, Luke. Sí. Ajá, make a round. Es algo así como make a round. Look at the cameras, ajá. O check the cameras también. Make a round. Teacher, eso que decía Brenda, como se podría decir, he gives direction. Gives direction, que da direcciones. Él, ajá, él da indicaciones. Ah, pero en este caso son indications. Ajá. Indications sería. Ajá, sí, da indicaciones. Ajá. Sí, ahí como depende, ¿no? Realmente, como dice Rudis, yo cuando estaba en otro lado tenía una alarma y si a las 3 de la madrugada me hablaban, a esa hora iba el vigilante. Correcto. Entonces, el de cámara. También, ¿cómo se llama? Que cuando revisan a los clientes. Giovanni, your turn. Está apagado el micrófono. Ya había terminado. Again. Yeah. He has lunch at 2:00. He finished his lesson 6. He finishes. Finishes. Okay. He plays basketball with his friends for an hour. An hour. An hour. Okay. Evening. Okay. Hola, teacher. Pregunta, tenemos un serio problema para preguntarle. Vaya, en el que nosotros nos ha puesto, en el que nos ha puesto ahí como signo de interrogación que nos preguntamos nosotros mismos para hacerle la pregunta, por ejemplo, de el get up. What? Sería you get up at? I, depende de lo que esté preguntando. Explico. Una cosa sería, algo es cierto, tiene, lo que pasa es que como esas cosas son más personales, como le digo, ya la van a aprender, pero ya, ni modo, ya que abrimos la oportunidad, así se pregunta esta. What time do you? ¿Y qué significa eso? ¿A qué horas? ¿A qué hora se despierta? Ah, ya entendí. What time do you get up? What time do you have lunch? What time do you go to work? What time do you answer emails? ¿A qué horas contestas los correos? What time do you attend clients? ¿A qué horas atiendes a los clientes? What time es como una pregunta básica para decir ¿a qué horas? ¿Ah? Mm-hmm. Teacher, una otra pregunta. Dígame. ¿Por qué todos están allí conjugados con el ING? No, todos están conjugados con ING. Hace algunos.
la mayoría. Coin. ¿Por dónde? En el U. Ah, porque, o sea, porque... es porque... No, si cree que me voy a enchular, no. Si no toca, no me diga entonces. Ah, va. Ah, pues mejor no le digo. Pues sí, porque después me va. Pero, porque está en... Lo estoy haciendo en ese momento. Me está diciendo que no, me está preguntando. La curiosidad vale, mata al gato, Rosibel. Sí, es que si no, no se arriesga, no. Vale, se lo voy a decir así de simple. No lo use ahorita. Pero es que está en sustantivo, está como un nombre. Ajá. No está vale. Como verbo. Simple. Vale, pero ahí así se tendría que preguntar, digamos, what time do you get up? No. Lo pregunta como verbo natural. What time do you get up? What time do you take a shower? What time do you get up? Exacto. Ajá. Y en el digamos, en el de Ana, en morning, uh-huh, sería what she, ¿verdad? What does, what does she? Ajá. Uh-huh. What does she do in the morning? Ah, she gets up, she washes her face, she gets dressed, she makes breakfast, she cleans the house. What does she do, ¿verdad? Huh? What does she do? What does she do? Exacto. What does she do in the morning? What does she do in the evening? Mm-hmm. Okay. Vaya. Por eso, what does she do in the morning? Para decirle el grab, ya she no lo pongo up. Ahí. She gets up. Pero con todo y la pregunta que me acaba de decir. Es que esa es la pregunta. What time? What? No, solo se dice what does she do in the morning? ¿Qué hace ella en la mañana? No sé. Ya cuando contesta la persona, entonces si dice she gets up, let me see what does Anna do. She gets up, she washes her face and teeth. She gets dressed, okay. She makes breakfast, she cleans the house, she cooks lunch. Okay, teacher. Okay. Hoy sí. Hoy sí, pero ya lo sacó, miren, ve. Pero ya lo entendimos, que era importante. Ya más o menos. Ay, no, ni modo. Pero sí, a ver. Buen rato descubriendo cómo preguntar. Mire, pero ya ve que era esa, la what she do. What does she do? Ah, what does she do? Ay, el piche. Va a aburrir de nosotros. What does she do? Luego soy una. So sorry. everybody's here. Okay, I'm gonna share the manual. Let's gonna see, that's 27, 28, that's it. Ah. Aquí es different partner, o sea, pero aquí tenemos ya las ocupaciones. Veamos, solo una tenemos aquí, digamos que podría pasar. Financial analyst,
En todo caso, podría ser quizás, o bien, quizás Rudis, o bien Jacqueline, que son las que, digamos, tienen, más trabajan en la parte financiera. Una porque es contadora y la otra porque es jefa de agencia. Entonces, esto no nos sirve mucho porque no tenemos ingeniero de software. Quizás haya algún especialista en recursos humanos. Vamos a practicar y aprendamos entonces. Días de la semana en orden. Vamos a escribir. Déjenme texto. Monday, Monday. Thursday. Second one. Tuesday. Thursday. Tuesday. 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 Third one. Wednesday. Wednesday. You write, you pronounce Wednesday. Thursday. 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 That's it. Five. Friday. The most happy day. Friday. The most happy day. Friday. The body. ¿Cómo era? The body knows. The body knows. Today is Friday. After Saturday. Saturday. Entre paréntesis, the body now. The body now. Ah, lo vamos a poner. And the last one is Sunday. Sunday. Vamos, pues solo para le va a hacer caso, ¿no? The body now. La famosa frase. Friday and the body knows. Oh, my God. ¿Va? Viernes y el cuerpo lo sabe. Okay. Those are the days of the week. Vemos los dibujos. No estaban copiando, ¿verdad? Si no, ya lo vamos a poner otra vez. Veamos. Simple present. Y aquí ya tenían que hacer algo como lo que hicieron, como una rutina diaria mía y una de mi compañero. My partners es mi compañero. ¿Ok? Y aquí elijamos a alguien, vaya, por votación. ¿A quién ponemos la rutina diaria de quién? De Carlos Amaya. Bye. Carlos Amaya. ¿Quiénes están a favor? Pulgar arriba. No, dicen ya la mayoría dio pulgar arriba. Bueno, Carlos, so sorry. Ok, Carlos. My daily routine. I'm gonna write down. Bueno, de una sola vez la de Carlos. Carlos, regálenos su rutina. Por unanimidad va a quedar anotada su rutina en el video. I get up at 7 a.m. Oh my God, envidia de todos. Algunos really? Nos levantamos a la really? Media. Yeah. Carlos. He gets up. He gets up. Okay, he gets up at 7. Okay, Carlos. I leave to my work at 8. Hey, come on. A las 8 ya estamos algunos en el trabajo. Bueno, yo a las 7 estoy, a las 6 estoy. Esa es mi hora de entrada, pero llego a las 8:30. Oh my God. No oiga el jefe, please. Continúe, Carlos. Dos más de sus rutinas. ¿Se toma el café a qué horas? I drink coffee at 10. Oh, good. He drinks coffee at 10. And take my lunch at 12. Ya ven la rutina.
¿Ven ustedes que hace algo en el trabajo? No. No, mentiras, Carlos. I'm just kidding, ¿ok? Vean la rutina. Se levanta, se va al trabajo, toma café y luego almuerza. El dueño del negocio. Good. He has lunch at 12. Ahí está, niños. Ven, aquí ya puse he drinks, he has lunch. Aunque él me iba diciendo I, yo tuve que poner el he, ¿verdad? O vamos a hacer algo. Cerremos esta. Una rutina de una ella. Elijan una ella. Puede ser Brenda. ¿Karin? Brenda, va. ¿Quiénes están a favor de Brenda? No veo cámara, sí. Todas las desconectaron. Ya todos están dormidos, van niños. Brenda, va. Brenda, dice Brenda, ok. Brenda, ajá, Brenda. What is your daily routine, Brenda? Get up. I get up. I get up. I fight. Ya ve. Vidia Carlos a las 7. Ajá. I go to exercise. Ah, she goes to exercise. 6 o'clock. Six o'clock. Good. We go to work. Uh-huh. Seven and a half. Seven and a half. Thirty, no sé, 30. No, and a half, está bien. She goes to work at okay. 7 and a half. Good. And the last one? Bravo. I invoice. No me recuerdo cómo dice facturas. I do, no sé si las hace, las prepara, las revisa. De repente, cuando llega un cliente, se factura temprano. Nomás abrir el negocio. Ah, entonces, she makes invoices. Va, she makes invoices. Ella hace facturas o factura. Vaya, niños. Ahí está. Brenda. Ok, entonces, ya entienden, por ejemplo, de eso de las rutinas diarias. No sé si tienen preguntas. ¿Preguntas hasta aquí, niños? No. No. ¿Qué hacemos ahorita? Pues cantamos. No, mentiras. A mí. Estos son los ejercicios de la página final, ¿verdad? Teacher. Hello. Tengo casi así, digamos, como cuando termina la pronunciación 7 y 15 o 1 y 45. ¿Qué pronuncia? Es contenido de otra clase, pero le voy a decir, lo que pasa es que para la hora se tiene que agregar el tú y el pas, por eso es que hay que explicarlo un poco. Es decir, cuando las horas, es como nosotros en español, nosotros decimos 15 pasadas las 6, cuando son las 6 y 15, 15 pasadas las 6, y cuando faltan 15 para las 6, decimos 50, o quarter, decimos quarter to. El tú es para y el pas es pasado o pasa. Entonces, así. Y luego, igual, ¿verdad? Digamos, ahorita. ¿Qué horas son ahorita? Ahorita son, en español, las 10:51. ¿Cómo lo diría en inglés? ¿Ah? It's 9 to 10. Son 9 para las 10.
Y si fueran, digamos, que las 10 y 15, podría decir quarter. Quarter. Past. Ten. Ahí tiene el ejemplo. 15 pasadas las 10. ¿Y es necesario decir ese antes o solo se puede a la hora normal? ¿Qué es normal? Normal es decir son las 10 y 25, 10, 25. O sea, sí es normal decir, pero por así decirlo, lo corriente para nosotros es que enseñemos un inglés, digamos, más estándar que coloquial. Esa es como la diferencia. Es decir, que sí se puede decir, mire, 10:45, pero, o sea, no es lo estándar en un idioma. Cuando uno enseña idiomas, no puede enseñar, digamos, si hay expresiones. Yo siempre digo, por ejemplo, con la pregunta, ¿cuántos años tiene? A nosotros nos enseñaron. Por ejemplo, en mi caso, voy a decir mi caso, les voy a revelar mi edad para que no se vayan a asustar. Así nos enseñaron y uno dice, I am 41 years old. Y uno así como que bien, perdónenme, bien escueliado. I am 41 years old. Así nos enseñaron. Pero cuando tú vas o cuando tú oyes a las personas, ellos solo dicen, I am 41. ¿Ok? Y a veces a mí me han dicho, mire, le falta el years old. Y yo, vaya, pues, o sea, pero lo corriente ya en el idioma es I am 41, o sea, tengo 41 y se entiende. Ahora, yo les tengo que enseñar que uno dice, va, por ejemplo, cuando me pregunta, cuando a los jóvenes les enseña, mire, how are you? Casi todos dicen, I am fine, thank you. Ya así como que están mecanizados. Y así le enseñaron a uno, how are you today? I am fine, thank you, dicen. Ah, vaya, pero, o sea, usted puede decir, how are you today? I'm okay, okay, y hasta ahí. O sea, yo estoy bien, I'm okay. No tengo que decir, I am fine, thank you. O sea, sí se enseña, pero esas mecanizaciones ya en el lenguaje real no existen. O sea, es bien raro que usted vaya y hable con un norteamericano y le pregunte, hey, mire, ¿cuántos años tiene? Y usted le diga, I am 33 years old. O sea, no es el lenguaje así. Okay. Eso es lo que sucede, Rudis. I don't know if do you have any other question? ¿Tienen alguna otra pregunta, niños? Pregúntenle al teacher, vaya, esa sección, tienen 6 minutos, rápido, alguien que me haga una pregunta, o sea, no sé, what do you do in the morning? Le voy a contestar, what do you do in the afternoon? What do you do in the evening? Rápido, va. You brush your teeth after to work? Yes, I do. Yes, I do. Good. Uh-huh. What do you do at evening? At evening, after class, to process the video. I have to process the video and I have to upload to YouTube. Any other brave men? What do you do weekend? What do you do at weekend? Okay. What do you do? No, it's on. La expresión es on. What do you do on weekends? ¿Qué haces en fines de semana? Well, if I have work to do, I do. But I watch soccer. I like soccer. I watch soccer. Okay. I try to watch all the matches that I can. Liga Española, Liga Inglesa, Liga, I don't know, Liga Italiana. That's it. Thank you, Salvador. Any other question, guys? Do you, ¿cómo sería? Do you? Teach Kish? Mm-hmm. Do you what, Andrea? Vamos, no sé, tranquila. Do you what? Do you, ay, ¿cómo se dice? Que se le da clases a niños.
Ah, do you teach children? Do you teach children? Ah, yo le estaba diciendo kids. Ah, también, do you teach kids? Se puede, pero la común es, do you teach children? I teach for teenagers, Andrea. You know what are teenagers? Teenagers. Teenagers. No, no sé. Adolescentes. In the ages of, 13, 14, 15, and 16 years old. Any other question, guys? No, ya tienen sueño. La mayoría está durmiendo. Dos preguntas más. About the topic, o no sé, o pregúntenme a mí. Come on, guys. If not, I'm going to start to sing. I'm going to tell you, please don't close your eyes because I know that you are sleeping. And now I know that today is Friday. And I will tell you, close your eyes, give me your hands, darling. Do you feel my heart beating? That's why you don't have to close your eyes, okay? Okay. Do you have Do you have another job? Ah, okay. Yes. I'm a teacher. I'm an English teacher at the school. Ah, okay. Before I was the principal of a private school, but today I'm a teacher. Right now I'm a teacher of a school. And after I do this, I teach English. What school? I don't know. It's in Ciudad Delgado. It's called, the name is Arenales. It's called. Okay. It's in Ciudad Delgado. Thanks. Last question, guys. La última. Y después se queda. Eduardo le toca quedarse hoy. Fue the winner of the lottery. Ya casi, niños. 2 minutos y cierran sus ojos. Please. 2 minutes and you can close your eyes. Do you watch TV in the morning? Yeah, or on weekends, yes. I watch TV. As I told you, I like to watch soccer games. I try to. Also, I have another activities because I have to go to the supermarket. I have to go to the market. I do the buyings here. I go to the grocery store and I have to do all the buyings here. I am the macho Ben of my home. Do you play soccer? Yes, I do. Yes, I do. I still have 41, but I play soccer. Position? Huh? Position? Right now I'm forward. I'm a forward. Yeah. Okay, guys. Do you watch any series on Netflix? Yes. I was watching Gambito de Dama. I like chess. You know how I like chess? I play chess. Yeah. It's good. Yeah, I like chess, but I have seen another ones. I was watching the micro series, the Man versus B. Rowan Atkinson. Oh. The Man versus B. It's a nice, it's interesting micro series. I like to watch criminal cases. Like Dahmer. Yeah. Have you seen Dahmer? No. Very not cool. Yet. Okay. Okay, guys, have you know, that's all, folks. Eso ha sido todo, amigos. Do you remember that? That's all, folks. All good. Okay. Eso ha sido todo, amigos. Okay. Good See night. See you on Monday. Okay, teacher. Okay, please rest. Yeah. No rest, no rest in peace. Just rest, okay? Just rest. Enjoy your bed. Please rest. And take your time to do the exercises and see you on Monday if you can listen to
English music, please do it. And see you after, okay? With the new batteries for Monday. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night. Have a nice weekend. See you Monday. See you Monday. Have a nice weekend. Thank you. Okay. No puedo salir. Okay, Eduardo. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Dígame, ¿cómo le ayudo? Mire, estoy con referente a los, bueno, pues las preguntas de los ejercicios que ya contesté, ¿las puedo volver a contestar de nuevo? Sí, ahora, mi consejo es que conteste aquellas en las que tiene más baja nota. Ustedes saben cuáles se equivocó más. Me imagino que si no revise las todas, puede hacerlo. Por lo menos revise la primera semana para que no haga todo el montón y vea en cuál está más bajito. Si puede hacer el examen, vuélvalo a hacer, ya hoy que ya tiene todo el conocimiento y que ya pues puede contestar de alguna forma. Porque sí, todo porque esto que habíamos hecho no lo había visto, por eso es que su nota de examen sí es algo baja. Sí, es que ahí me confundí como no me habían explicado. No, no, tranquilo, no se preocupe que para eso estamos para apoyarle, pero sí, vuélvalo a hacer. Sí, creo que yo, bueno, ya en las mañanas casi solo música en inglés vas escuchando. Románticas en inglés. Eso, de las 70, 80, 90. 70, sí, blanca palidez, o la música así. Está bien, sí. Ah, pues sí, sígala escuchando. Eso en algún momento va a generar el efecto ese, que uno se agudiza el oído y ya termina. Cuando usted vea estas palabras aquí que vamos viendo, ya después las va a ir entendiendo. ¿Ah? Sí. Ya sí, después, que ya le pasó, que algunas palabras dice, sí, ya sé qué dice, y ya sí, está. Ajá. La pronuncia, sí, memoria y todo eso. Sí, que aquí las hemos visto, yo las he escuchado y ahí en las canciones. Y usted dice, ¡ey, qué chivo! Ya uno hasta se siente así bien porque uno distingue ya y ya entiende y ya sabe qué quiere decir. Sí, sí. Ahí poquito a poquito. Bueno, yo en los ratos libres que tengo acá me pongo a ver Duolingo. Ahí también practico mi rato. Fíjese Duolingo. Que es bueno, es bueno. De hecho, yo lo recomiendo. Sí sé que uno necesita una orientación extra y lo mejor es eso, ¿verdad? Está ahí en Duolingo, pero también está en este curso para que en alguna cosa, si yo con gusto le puedo ayudar, pues con gusto le apoyo. Sí, gracias, le agradezco mucho. Sí, he visto, es bien constante en sus clases, ha estado puntual, o sea, me imagino por lo que veo, no sé si es su casa o desde el trabajo. No, aquí en el trabajo me quedo. Solo me voy los fines de semana para la casa. Es que yo vivo aquí en Comasagua, entonces, pues, ajá, por eso le pregunté yo aquel día de que si había habido clases, porque como allá nos quedamos en oscuro, sin energía, sin señal de teléfono. Entendí que Comasagua se puso algo. Sí, se puso bien fregado. Hubieron muertos también. Sí, pero no, ese día, gracias a Dios, pues no hubieron clases. Y como le dije yo, entonces no hubo problema. Y sigue, si estaba viendo su récord de asistencia y es bien. Sí, yo aquí estoy siempre me. Aquí, poquito a poquito voy a ver cómo le entiendo, porque no es algo difícil, pero. ¿Y con los temas que he dado, tiene alguna duda en algún tema o algo? Fíjese, no. Lo que me confundo es en la pronunciación, ahí es donde tengo un poquito de. No, pero eso generalmente es normal, ¿verdad? A través de la música. Sí. A través de la música que, o sea, por lo menos yo sugiero estas canciones, no porque me gusten, sino porque sí, tienen bueno, sí. un inglés así más tranquilo. Bueno, aquel día dijimos esta también, ¿no? Por ejemplo, esta. De ahí algunas más comunes también. Sí, todas esas. Aquí tengo una playlist que he creado yo. Va. Una memoria. Ajá. Solo música así anda. Pues, todo ese tipo de música, como le digo, ahí va uno ya. Es más comprensible, digamos. Sí, porque digamos. Sí,
hay otra música que es muy rápida y uno no entiende, por ejemplo, el rap en inglés. Yo le digo, sí, es bien, bien rápido. Ajá, uno no lo va a entender. No es como esta, que una, bueno, las que yo, usted me ha oído cantar cuando estoy en clases, sí, molestando, como Close Your Eyes, Give Me Your Hands, o Living Next Door to Alice, I mean. Música así que después uno dice, hey, yo ya sé qué es esto. Ah, oye, ya. Y también al oírlas, y luego ya uno, de tanto oírlas, y a usted, que digamos que le gustan, ya uno termina cantándolas. Y ya va cantándolas con una buena pronunciación. Ya no solo así como que aquella, como abrí la refri, ya no así, sino que ya uno dice cómo es. Sí, sí, que en los programas, bueno, yo puedo arreglar computadoras también, y que la mayor parte de programas en inglés, y bueno, casi todos los programas en inglés vienen. Ah, sí. Es así, todavía los lenguajes de programación, creo que C++, Java, están todavía en inglés y varios comandos. Uno se mete a la MS-DOS de las máquinas y está en inglés. Todo está en inglés, sí. Yo lo que hago es mantenimiento y reparación de computadoras. Ah, vaya. Ah, pues entonces, cabal, ¿verdad? Todo eso, entonces, todos estos cursos sirven, ¿no? Entonces, las palabras. Sí, y como le digo. Ayudan bastante. Exacto, vaya, y usted ahorita óigalas cuando tenga tiempo, vea la letra, por ejemplo, en inglés, y ya de último allá, vea el español. Sí, sí, así hago, pongo los subtítulos en inglés o en español, o luego en viceversa, ¿verdad? Para volteo el cambio el título. Y ya después vaya cantándolas así tranquilo, eso le va a dar una buena pronunciación. Sí, sí. Chavales, así eso estoy haciendo, por lo menos aquí todas las mañanas en mi trabajo, por ahí tengo una grabadorita que ahí no, bueno, más que aquí no nos dicen nada, que escuchemos música. Qué bueno, mira, todo el día tranquilo, y ya con la aplicación, y ya con alguna orientación de las clases, de cómo le va dando uno, ya va mejorando, pues. Sí, ajá, porque entonces también me entra una aplicación que se llama English Line. También ahí me pongo a practicar. Todos los videos no son malos. La verdad es que todo, digamos, todo ese recurso apoya. Obvio, yo siempre digo que se necesita alguna orientación. Sí, sí, claro. Siempre necesita uno así como que tal vez hay cosas que por más que uno vea 100 videos no las entiende, pero a veces ya la explicación de otra persona uno dice. Sí, ya ayuda bastante. Ajá. Eso sucede. Eduardo, pero pues de mi parte le felicito. I congratulate you because you have been very responsible. Ha sido muy responsable, ha estado al 100% de sus clases con la dificultad, que imagino, como usted dice, pues en su trabajo, pero quizás con celular, pero ha estado muy, muy puntual. Sí, sí, gracias. Le invito a que siga así, ¿no? A que no se detenga. Si ya empezó esto, pues que cada módulo vaya pudiendo aprender lo más que pueda, que le saque el jugo a todo lo que hace, aplicaciones, música, sí, videos, profesores, todo ese tipo de cosas. Así es, así lo voy a hacer. No sé si tiene alguna pregunta, tiene 2 minutos todavía. No, ahí estamos bien, sí. Bueno, pero entonces pregúnteme algo más para darle 2 minutos extra. Más o menos, porque son como las 2:10, pero siempre se le da un poquito más al video porque no va a ser que salga muy corto. Sí, ¿no? Sí. Otra cosa que le quería poner. Dígame. Referente a los documentos que vamos a entregar, ¿verdad? Usted no tiene conocimiento de... Fíjese que poco. Realmente usted lo que debe de solicitar, y es lo mismo que presentó con la primera vez con recursos humanos. Todo lo que le pidieron es lo mismo. La única cosa que va a hacer falta aquí son básicamente 3 cosas. Es su registro de asistencia total. Eso también van sus exámenes y sus notas, que tienen que ser arriba, bastante de 8 o 9. Por eso la sugerencia que vuelva a hacer los ejercicios. Luego hay 2 encuestas que tiene que llenar, que son, digamos, como requisito. Y con eso y los documentos, puede acceder al siguiente curso. Al siguiente modo. Está bien. Esa era mi duda. No, ahí estamos. Pues, no sé. Si no tiene más, entonces, no sé cómo está en su trabajo. Ahí está en su salsa, ¿va? Pero igual tiene que descansar.
Entonces, si gusta, pues hasta aquí la cortamos y descanse, ¿ok? Have a good night, ¿ok? Have a good weekend. Buenas noches. Good night, buenas noches. Okay.